Hola a todos, soy Johnny, bienvenidos a un video más de AbitCR y hoy les tengo un juego de Pokémon. Sí, porque resulta que esta semana, el sábado de esta semana, de hecho en un par de días, Pokémon cumple 20 años y en mis tres canales he estado subiendo videos relacionados a Pokémon. Por cierto, en mi canal principal, que solo se llama 8BitCR, estoy haciendo un concurso en el que la gente se puede ganar una versión, ya sea Pokémon rojo, Pokémon azul o Pokémon amarillo para Nintendo 3DS, por si quieren ir a revisar eso, estará abajo en la descripción. Pero bueno, vamos a empezar con Pokémon Shuffle, que es una aplicación que está en iOS. Estoy casi seguro que también está en Android, así que no se preocupen por eso. Igual, como siempre les digo, si es que está, abajo en la descripción estará un link también para la aplicación. Yo ya lo he jugado un par de veces, no soy el más fan del juego, no soy el más... No sé cuál es la palabra, como el más pegado al juego porque sé que puede ser muy adictivo y es típico juego en el que uno puede comprar joyitas y avanzar, pero uno no la necesita y eso es importante. Así que vamos a jugar una de las primeras para que veamos, tal vez la quinta, para que veamos cómo sería más o menos el juego. Básicamente es el típico juego de acomodar líneas de mismos personajes. Completa la fase en máximo de 15 turnos, ok. Entonces, por ejemplo, estamos peleando contra un Eevee. Las debilidades de tipos aquí afectan. Entonces podemos hacer esto así y así completamos 3 y 3 y 3 y 3. Vieron, ahí hicimos un combo bastante decente. Luego, aquí ellos me van ayudando porque es el inicio, pero después uno puede hacer las que uno quiera. Digamos, aquí veo que puedo poner este Fampi de este lado y hago ahí un doble combo con Fampis. Hagamos ese, el de los Fampis, hago aquí 3. Y luego aquí vean que puedo agarrar 4 de una sola vez. Bueno. Obviamente se va complicando más y más, no es que va a seguir así de básico el juego. Después entran las mega evoluciones en juego, lo que es bastante... ahí ya le ganamos. Pero luego entran las mega evoluciones en juego y además los personajes contra los que uno está peleando uno los puede capturar como en el juego. Perdón si suenan mucho las hojas de afuera, pero hay mucho viento en este momento. Pero sí, entonces uno puede capturar a los Pokémon. En este caso ya tenía Eevee, así que no tuve ningún problema atacándola. Más que es de las más sencillas, de las más fáciles. Es la número 5. Vamos a ir a la más nueva que tengo, que es por Pikachu, que creo que no lo tengo. Vamos a darle automático. Y esto es para elegir los Pokémon que quiero tener en mi equipo para pelear. Así que vamos a elegir este, si les parece. Vamos a darle a jugar. Y siempre hay uno de los Pokémon que va a mega evolucionar. Que en este caso tendremos el que está en la más a la izquierda. Es el que va, que mega evolucionaría. Ok. Pichus, Torchic. Ok, aquí veo por ejemplo... No, veo esto. Que aquí puedo hacer un doble combo con Torchic y pegarle bastante. Vean, wow. Hice un super combo. Ya le bajó más de la mitad de la vida. Dios, ese Pikachu será mío, maldito Pikachu. Aquí, no sé qué es la fascinación que tiene con los Fampis este juego. Vamos a hacer aquí. A ver si podemos mega evolucionarlo también. Bueno. Me cambié ahí dos a este, pero vean, aquí hago esto y mega evoluciono. Y toma. Y listo. Destruido Pikachu. Me quedaron 4 turnos sobrantes. Eso me va a ayudar para tener más puntuación. Y también me va a ayudar para... Vean el mega combo que le estoy haciendo aquí al final. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! 16. Destruimos a maldito de Pikachu. Pero bueno, ahí está, y lo logramos bien hecho. Bonificación por turnos más 2000, wow. Vamos a ver si logramos atrapar a Pikachu. ¡Atrapando! ¡Atrápalo! Y con todos los puntos que hicimos, tenemos un 45% de capturarlo con esta Pokébola normal. Uno puede comprar Pokébolas de otros tipos y tener más posibilidades, pero obviamente comprar significa comprar. Así que vamos a ver si lo tenemos. ¡Oh, no! ¡Maldito Pikachu! ¿What? Eso es justo lo que les estoy diciendo. Ya tengo 3500 puntos. Vamos a hacerlo porque igual los puntos no me importan tanto en este... Vean que aún así es 90%. Tiene un 10% de fallo. Así que manda que falle después de gastar todo mi dinero. Anda, Pikachu. Ok, perfecto. Y tenemos a Pikachu. Así que bueno, así se va jugando básicamente. Y ahora que ya lo atrapé, puedo ponerlo en mi equipo para un siguiente combate. E irlo entrenando y subiendo de niveles. Haciendo lo que sea más fuerte y me ayude más a ganar. Y además que vieron que ahí tiene un efecto que decía paralizante. Así que, pero bueno. Eso es todo por este video, espero que les haya gustado, espero que disfruten el aniversario de Pokémon. Además de eso, hay más niveles, aquí podemos ver especiales, que esos son por temporada, si no me equivoco, que son los que estamos acá. Y luego están extra, que también son para conseguir a otros que están, vean, ahí está Articuno. Pero bueno, eso es todo por ahora, espero que les haya gustado y los veo en el próximo video. Adiós.